Así avanza la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Otra obra que estaba en el abandono, pero hoy se trabaja para que sea una realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó esta obra después de más de 10 años en el abandono. La empresa constructora ICA, quien es dueño Carlos Slim, la dejó en el abandono, ya que el dinero que tenían contemplado para terminarla no les alcanzó. El presidente de la República ha visitado varias veces esta obra para constatar su gran avance, de la cual ha mencionado que construir esta autopista en zona montañosa es una misión difícil, pero no imposible. Esta gran autopista beneficiará a más de 80 mil habitantes de 13 comunidades de la región de Oaxaca. La carretera Mitla-Tehuantepec 2 se compone de 13 viaductos, 3 de ellos terminados y en operación, y 8 en construcción, y 2 están por iniciar. 20 entronques, 9 se encuentran en operación, 5 en construcción y otros están por iniciar. También cuenta con 9 túneles, 4 en construcción y 5 que están en proceso, así como 28 estructuras de cruce, 7 de ellas ya terminadas y 54 puentes, de los cuales 25 se encuentran en construcción. Esta magna obra se localiza al oriente de la ciudad oaxaqueña, por lo que comunicará a la capital del estado con el istmo y de hecho forma parte de la carretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec. Esta vía de comunicación que se está construyendo en esta región de Oaxaca ayudará muchísimo a los pueblos por donde se ha trazado. Los beneficios que ofrecerá son una mejor comunicación entre la región del Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de Chiapas, Veracruz y la zona Mije. Con esto disminuirá en un par de horas los tiempos de recorrido de la ciudad de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, porque ahora el trayecto dura más de 5 horas. Y con esta nueva autopista que se está construyendo, el tiempo de recorrido será de 2 horas con 30 minutos. De igual manera, mejorará la seguridad para los usuarios de la vía y reducirá los costos de operación del transporte. Esto busca beneficiar a más de 80 mil habitantes de 13 comunidades de esta entidad oaxaqueña, entre las que se encuentra San Pablo, Villa de Mitla, San Lorenzo Albarrada, Santa María Albarradas, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santo Domingo Tepuxtepec, San Pedro Quiatoni, Santo Domingo Narro, San Juan Juquila Mijes, Santiago Quiavicuzas, San Juan La Chilá, Santiago La Chigri, Santa María Jalapa del Marqués y Santa María Mixtequilla. La autopista conectará a varios municipios de la región que están trabajando en sus caminos con la pavimentación de caminos artesanales, programa implementado por el presidente de la República. Todos los caminos conectarán directamente a la autopista con el fin de agilizar el transporte en la zona. Con esto se generan miles de empleos, tanto directos como indirectos. Estamos supervisando la carretera de Mitla a Tehuantepec. Pues ya se terminó esta estructura. Es un camino con una longitud de más de 180 kilómetros. Una carretera moderna que va a permitir el traslado de Oaxaca al Istmo en 3 horas. Hoy se hacen 6. Y en todas las comunidades se
están construyendo también caminos de concreto, de mano de obra, lo que he venido informando. Todas las cabeceras municipales de Oaxaca van a quedar al final del gobierno que represento con caminos pavimentados, hechos por la misma gente, obras de arte, porque queremos esto, que es modernidad, que es tecnología de punta, es la muestra del avance de la ingeniería civil mexicana, pero también queremos que sea una modernidad forjada desde abajo y para todos, que se puedan tener estas supercarreteras, pero que también los pueblos tengan sus caminos pavimentados. Es progreso con justicia, porque como siempre lo digo, progreso sin justicia es retroceso. Y esta gran obra que se construye en esta región será una carretera tipo A2 con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada una y un acotamiento de 2.5 metros. Esto permitirá desarrollar velocidades de entre 90 a 110 kilómetros por hora durante todo el trayecto. Además, se tiene contemplado un tránsito diario promedio anual de 3.000 vehículos. De los 169.23 kilómetros, ya están en operación 84.5 kilómetros y en proceso de obra 85.7 kilómetros. Los trabajos presentan un avance global cerca del 60% y se espera concluir en el segundo semestre del año 2023. El presidente de México está trabajando muy duro para que esta y otras obras que se desarrollan en México se concluyan en tiempo y forma y antes que se termine su periodo presidencial, ya que el mismo presidente de la República ha mencionado que no dejará ninguna obra sin terminar, mucho menos abandonada. Con esto vemos que el gobierno de la 4T cumple y seguirá cumpliendo con acciones que favorezcan al pueblo de México. Es importante recalcar que esta mega obra que se desarrolla en Oaxaca, de igual forma como muchas otras que se construyen en todo el país, se están construyendo sin un solo peso de deuda. Todo esto que vemos se ha pagado con el dinero del pueblo de México. Y lo más importante, que ya tienen fechas para su culminación y de inmediato ponerlas en operación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que tiene capacidad y palabra para que las obras de infraestructura se planeen y se hagan una realidad.